Damas y caballeros, ya estamos listos para el evento estelar de esta noche. Un compromiso pautado a 5 asaltos de 5 minutos por el Campeonato Mundial Peso Gallo de Combate Global. We are ready, ladies and gentlemen, for the main event of the evening. This is about set to 5 rounds of 5 minutes for the Bantamweight World Championship belt of Combate Global. Presentando en la esquina azul, introducing out of the blue corner, entra con un récord oficial de 23 victorias, 9 derrotas y un empate. He steps in with a professional record of 23 victories, 9 losses and 1 draw. Weighed in at 134.4 pounds. Registró un peso oficial de 134.4 libras, vistiendo de blanco. Este New Jersey, vía Lima, Perú. José the Mercenary Zarauz. Y ahora presentando en la esquina roja. Now introducing out of the red corner. Entra con un récord profesional de 9 victorias y 1 derrota. He steps in with a professional record of 9 victories and 1 loss. He weighed in at a lean and mean 133.6 pounds. Registró un peso oficial de 133.6 libras. He is the reigning and defending Bantamweight Champion of the World, de Coyoacán, México, David the Black Spartan Martínez. ¡Ya sonó la campana! ¡Vámonos, la campana, campana! ¡En la jaula! ¡Con el más requete perrón! ¡Sí, de Combate Global! Empieza a atacar a distancia justamente Zarauz, calzoncillo blanco. En calzoncillo oscuro está el mexicano. Se acaba de quitar una patada, pero es el primer anuncio. Recuerden que los zurdos tienen esa ventaja. Los ángulos como mande la zurda va a ser importante. Por lo pronto, a larga distancia, vean la defensa tendida hacia el retiro. ¿A qué me refiero? A rebotar hacia atrás y encontrar justamente la jaula, porque ya saben la pegada que tiene David Martínez. Acuérdense que David Martínez no solo está prácticamente invicto dentro de la jaula, sino que también es campeón mundial de kickboxing. O sea, tiene una pelea muy depurada de pie, y es lo que va a buscar, sorprender con sus agresivos golpeos que vienen del karate, esos movimientos laterales, su movimiento de piernas. Hacen un trabajo muy bonito, así que no pestañe, porque en cualquier momento suelta la bomba como lo está haciendo en estos momentos. Por lo pronto se la cambió bonito. Intentó una patada barrida como para distraer justamente a Zarauz, y después intentó a larga distancia justamente con la izquierda, y entró a la derecha, que la maneja en forma de jab. Ataca ahora Zarauz, que termina por meter una patada importante cerca de las piernas para tratar de empezarlas a inhabilitar. Entró ahora sí, lo hizo con derecha, gancho bonito, ataca y termina por levantarlo. Lo hizo con la zurda, entró bonita, entró sabrosa, entró poderosa. Se empieza a marcar el destino de la contienda, rebota de manera lateral, va saltando hacia adelante, termina por agarrarlo, cuidado, y la defiende perfecto Peter. Está haciendo muy bien, y así tiene que mantener, tiene que cuidarse de los derribos, porque él sabe muy bien esto que está haciendo en este preciso momento, cambiándole la distancia de manera repentina al peruano, va a hacer que la pelea siga a su favor. Ahorita lo vimos que hizo una combinación muy bonita de karate con un intento de Yachibaray con un golpeo, y eso es lo que tiene que hacer ante la experiencia del peruano, o sea, combinarlo con 3, 4, 5 golpes y no solo con 1 o 2. Sí, 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 la combinación va a ser importante, y la táctica que está teniendo es ataque variado. Vuelve a lanzar la izquierda, quizá la pegada más peligrosa que tiene arriba, justamente el enlonado, en este caso justamente el mexicano. Rebote hacia atrás queriendo generar espacio, y Zarauz ataca, pero se ve en banda, justamente pasito para atrás, y lo hace el redondo para recortarlo. Entra bonita a la derecha, por arriba se la anunció, pero lo peor para Zarauz es que terminó por meterla. Y José Zarauz es un peleador que, como bien lo dices, lleva más de 10 años haciendo artes marciales mixtas. Ojo, tiene mucha experiencia, no se puede confiar en el mexicano. Puede que la pelea se incline a su favor, y ahora estamos tratando de ver cómo él, contra la jaula, intenta separarle esa pierna y hacer como un intento de single leg, que muy bien defiende el mexicano y hace
lo que debe hacer para separárselo y crear la pelea a distancia, que es su pelea. Mira, muy bien. Mira, muy bien el timing excelente por parte del peruano, que se casi se lleva la pelea al piso. Sí, se tragó la finta el mexicano, lanzó la combinación y ya tenía justamente encima a Zaraúz. Zaraúz en la espalda, una ala de ángel, la otra de demonio. Hablando de la dualidad que tiene justamente el ser humano. Mire, creo que este tatuaje se lo puede hacer usted, mi querido Pedro. Pero por lo pronto lo tiene recargado justamente ahí en la jaula. Sí, lo tiene recargado en la jaula. Y muy bien la base de David Martínez, que no permite que se vaya la pelea al suelo. Pero está haciendo un excelente trabajo el mercenario Zaraúz. Esa pierna que tiene controlada de esa manera, con ese gancho, es muy incómoda. Y en estos momentos lo que está tratando de hacer es eso, derribando... O sea, tratando de ponerle todo el peso a ese lock para llevarse la pelea al suelo. Y el mexicano, salió bien. Un aplauso a los Bone Breakers de México, que están haciendo un excelente trabajo con David Martínez en su defensa al derribo. Mandó usted un saludo justamente hasta el centro del país. Mi país, por lo pronto. Ahí está el derribo de Zaraúz. Le agarró la pierna y para defenderse casi rebota con el cuello. Lo va a dejar levantar David Martínez porque le conviene el striking. Le conviene los espacios. Y otra vez rebotando en piernas. Quiere mandar hacia adelante. Por lo pronto, movimientos de atracción. Otra vez Zaraúz lo que necesita es justamente tratar de meterse en esa zona. ¿Cómo? Fintando al mexicano para tratar de derribarlo. Ya contuvo varios derribos, ya dejó claro que está listo para defenderse, pero vamos a ver estratégicamente cómo se mueve para seguir mandando buses, que es lo que le conviene. Se mete Zaraúz, falla los dos golpes, lo recibió con un hombre chiquito y otra vez a defenderse. Me encanta lo que está sucediendo. Esto es un primer asalto muy técnico. Estoy ansioso por escuchar lo que dicen las esquinas, a ver qué corrección se deben hacer en cada una de ellas para llevar la pelea tanto a la balanza de la esquina azul como de la roja. Quiero ver qué les dicen a Martínez, lo mismo que a Zaraúz. Por el momento es una pelea muy difícil de anotar, mi querido Carlos. No sabría decirte quién tiene la ventaja en este primer asalto. A lo mejor si nos vamos por golpes, el mexicano ha tenido más golpes. Y otra vez empieza con esas patadas abajo. Pero lo dices perfecto, la línea es muy tenue. Últimos segundos, va a levantar, mete la rodilla. Alcanza a meter la derecha el peruano. El mexicano en reversa para tratar de defenderse. ¡Suena la campana! ¿Dónde vas? En combate global. Vamos al segundo asalto, Carlos. Vámonos, querido Pedro. Por lo pronto sonó la campana, segundo episodio. Zaraúz otra vez ansioso de querer encontrar los golpes importantes, lanzando la patada y lo hace con la zurda. Un pequeño salto hacia atrás para recomponer el camino. David Martínez, lo escucho, lo veo, lo siento más tranquilo, pero eso a veces no quiere decir nada. Sigue rebotando en piernas, tratando de encontrar, a lo mejor pensando cuál es la clave de la contienda. No está fácil, está cerrada, está apretada. Y tendremos justamente el Open Score, que en peleas de título valen una millonada. Por lo pronto, patada justamente, y lo hace de derecha el mexicano. ¿Por qué? Porque está de guardia zurda, y entonces la derecha es la que está justamente hacia adelante. Intenta otra vez, va balanceando el cuerpo, ataca a larga distancia. Zaraúz no tiene distancia, no la encuentra. Está muy bien, y fíjate que subimos a David Martínez como invitado acá en el programa hace 2 semanas, y ya en ese entonces estaba casi en el peso. O sea, estaba haciendo muy bien su campo de entrenamiento, y igual podemos decir del peruano, que aunque no tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Zaraúz, está viendo muy bien, a pesar de la diferencia de edad, está administrando muy bien su oxígeno, su cardio, cambia los niveles y le salió mal, cayó con la espalda a ras de la lona, y esta es la oportunidad que tiene Martínez para castigar con el ground and pound. Termina por defenderse, cruzando un poco las piernas, arriba justamente de la cadera de David Martínez, que ataca. Termina por meter puñetazos, cuidado, le lanza la cabeza, va hacia adelante, le quería montar una barra, y ahí está el open score. Le dieron el round a José Zaraúz, uno de los jueces, los otros dos se los dieron a Martínez. Y es importante que la esquina ya lo sabe Martínez, y tiene que hacer más. Como bien lo dijimos, es un round muy apretado, podría irse para cualquier lado, y en este caso, el cinturón está en juego. Martínez tiene que definir, tiene que jugársela el todo por el todo, para que el cinturón se quede en casa, en México. Bueno, por lo pronto termina por encerrarlo. Le salió mal justamente a Zaraúz. Veía que estaban trabajando a larga distancia y veo más pesado al peruano. ¿A qué me refiero más pesado? Evoluciona y le cuesta trabajo. Y veo más suelto, más alegre justamente al mexicano. Véanlo, es el que dicta de alguna otra forma. Se ha quedado en el centro de la lona justamente el peruano. ¿Para qué? Para tratar de que no lo sorprendan. Sea él el que sorprende. Pero vean, esto le da esta posibilidad justamente al mexicano, que se cambió de guardia. Ahora está de derecha.
derecho. Termina por mandar justamente a derecha. No, percascó ligeramente, pero apareció otra vez el movimiento de derribo por parte de Zarauz. La defensa del mexicano de los derribos está muy bien. Y como bien lo dices, se está cambiando de guardia. Ya lo sabemos y habíamos conversado con él que cuando, por lo general, en el karate, la pierna delantera es muy importante, muy rápida, muy veloz. Si vemos ahora Martínez cambiado a la derecha, que va a utilizar su pierna de atrás como lo hace con la zurda para conectar en la cara o en las piernas del peruano. Lo vemos tratando de descifrar como ahora con esta combinación, pero como te digo, Carlos, la pelea se hace larga, son 2:11, puede irse para cualquier lado. Martínez necesita definir más, entrar más, seguir, no solo dos golpes, 3, 4, hasta chocar con el target. Y creo que le está funcionando el golpeteo a larga distancia. Otro intento más de Zarauz de pintar y querer derribo y no poder encontrarlo porque lo defiende justamente David Martínez, el mexicano. Rebota bien en piernas, me parece que en velocidad hay un ganador y ese se llama David Martínez, pero va a tener que ocuparla. Otra vez intenta, marca que va a entrar, lo veo mejor de derecho que de zurdo, lastimado, vuelve a atacarle justamente las piernas. Fíjate que hay una cosa que el público tiene que entender, a pesar de que David esté tirando y lanzando golpes que a veces se quedan en la guardia, el que está controlando el centro del octágono es el peruano, y eso cuenta en la tarjeta de los jueces. A veces dices, ¿cómo le dieron la puntuación al peruano? Porque estuvo más tiempo controlando el centro del octágono, y eso cuenta en la tarjeta de los jueces. Bueno, es importante que Martínez se plante en el centro o que empiece a chocar con su blanco. A lo mejor la estrategia es cansarlo un poco, sentirlo más pesado y terminar por reaccionar mucho mejor. 1 minuto y contando en regresivo. Tantito más, ataca Zarauz, que bien lo dice Pedro Moreno. Y más adelante Fernanda Marrufo enfrentando a Maritza Sánchez. Tiro totote en las damas. Duelazo, impacto total, donde más en combate global. Ataca justamente con la zurda. Se queda parado David Martínez y ahora es el que ataca. El que se quedó justamente en el centro, en el lonado. Ataca con patada, lo hace larga, entró a la izquierda. Apenas determinante justamente en el pecho de David Martínez. Y David otra vez como satélite a rondar justamente toda la lona alrededor que tiene justamente Zarauz. Y muy bien, por lo menos está rotando a la izquierda y no a la mano de la pegada del peruano. Y eso está muy bien por parte de David Martínez, que tiene que hacer esto, entrar y chocar con el target. Tiene que hacerle sentir el peso de sus manos y su velocidad para inclinar la balanza a su parte. De lo contrario, siento que este round también se puede ir a parte de Zarauz. O puede haber un empate. En realidad no lo sabemos, no sé cómo usted lo vea en casa. Puede escribirnos acá a Combate Global y decirnos qué es lo que está pensando. Sin duda. Pero por acá está muy cerrada la pelea, muy poco. Usted haga su open score también. Bueno, aquí termina justamente el segundo episodio. Ya más adelante veremos justamente en el open score. Por lo pronto, el Matt Perrón de Combate Global luce requete chulada. Por lo pronto, patadas justamente de Zarauz, que entró animoso, vuelve a barrerla. Ataque en distancia, mucho mejor ahora el peruano, metiéndole más ritmo en persecución total. Vamos a ver qué tanto los ataques se vuelven pesados por parte del mexicano. Ahí está Zarauz para que usted los identifique. Calzoncillo en blanco, en negro o en oscuro. David Martínez, el mexicano, ataca otra vez, se va en banda ligeramente. Le cambió la jugada, quería entrar con la izquierda, la poderosa, y se queda en guardia derecha a mandar lo que tiene. Patada barrida por parte de Zarauz. Se pone buena la pelea. Muy buena y muy buena la iniciativa por parte de Zarauz. Y ojo, hemos visto al mexicano muchas veces provocar los nocaos a sus contendientes de esa manera, cuando va hacia detrás. Mira, ahí lo conecta con la zurda. Ese asalto, José Zarauz. Ay, de la cachiporra, dos se lo dieron justamente a David Martínez. Uno más la tiene empatada. Me voy con el empate. Me parece que David Martínez en el pasado perdió ligeramente tiempo y el horizonte de la contienda. Pero nuestras tarjetas no cuentan, Carlos. Ay, cuentan la de los jueces, que son las oficiales. No, y David Martínez está perdiendo su cinturón frente a un
José Zarauz, que es el mercenario que viene a robarse no solo el cinturón, sino el oro, el cheque de McLaren, que lo está mirando de cerca ahí en la cámara. Empatado. El López Score dice empatado. Pues dice. Tiene una tarjeta. Dice empatados. Pues bueno, vamos a ver qué sucede ahora. Empezó con la iniciativa muy bien el mercenario, pero recibió la contundente golpe y derecha de parte de Martínez y el asalto todavía le quedan 3 minutos. En realidad, la que la lleva perdida justamente sería Zarauz, porque el Open Score sí son las que cuentan. Pero vamos a ver, yo diría que el más justo ha sido el empate hasta el momento. Pero ese soy yo. Lo que diga yo, pues que se lo lleve el viento. Ataca de manera lateral y está buscando Zarauz encontrar el destino de la contienda. Ataca el Black Spot, pegó con la derecha. Puede ser el momento importante. Sí. A ver si viene la materia ya. Sí. A ver si viene el traca-traca. Sí. Empieza a matar. De esta manera levantó la pierna. Pero vean a Zarauz atento. Decide rechazar el castigo. Se quedó paradito. Vamos a ver, intentaba patada giratoria. Queda lejos, lejos, lejos. Pero todavía queda mucho, mucho, mucho en el reloj. Vemos la madurez de David Martínez en la pelea. Cómo no se desbocó y dijo, ¿sabes qué? Lo veo que está centrado. No lo voy a terminar todavía. Vamos a ver cómo está. Tiene que trabajar. Pero le dio duro. ¡Ay! ¡Esa patada! ¡Entró la patada! ¡La madura! ¡Lo tiene saltando los talones! Creo que esto se puede acabar acá. Ahora sí, David Martínez puede atacar. Aprovechar y atacar, no puede dejar que se recupere. Está muy bien este asalto, sí, totalmente. David Martínez está sacando la mejor parte y todavía queda 1:26. Se puede acabar. Todavía queda bastante. Rechaza el castigo justamente ahora Zarauz, que va en reversa. Se mete el mexicano, que está haciendo golpes falsos, movimientos de fintas. Vuelve a atacar abajo. Quiere ser rápido Zarauz, pero no lo alcanza. La velocidad le pertenece al mexicano. Se hace como un fantasma, se esconde, aparece y desaparece. Y esto tiene que ocuparlo. Zarauz ligeramente parado. Vamos a ver, me lo conmovieron con 2 golpes importantes que me parece le están dando el episodio al mexicano. Ataca por abajo, se defiende Zarauz. Lanzó lo que tenía. Queda tantito menos de 1 minuto. Te escucho, Peter. Ojo con la experiencia de Zarauz y vuelve a cometer el mismo error una y otra vez. Y ahora sí le van a cobrar factura, mi Carlos. Le van a cobrar factura. Se levantó. Vamos a ver la determinación de David en ese entonces, porque ojo, ojo con esa mano izquierda que entró ahorita durísima en esa ala, no sé si es del ángel o del diablo, pero entró con malas intenciones a David. Ojo, ojo ahí con esa mano. A ver si no se le hace chita la mano por andarle pegando al ala del demonio, pero ataca justamente ahora. Rebota Martínez, enseñándole que tiene ritmo, enseñándole que tiene ganas. Vuelve a fintar, eso es importante. Fintar y atacar, fintar y atacar. Es por el título de los gallos. Levantan la mano. ¿Quién ataca? ¿Quién la tiene? ¿Quién la mete? Cuidado. Camina hacia atrás. Se pone buena. ¡Requete buena! Esto se va a poner sabroso el cuarto. ¡Vámonos al cuarto! Pero al cuarto episodio. No sí, te animes. No, no. Ya me estaba animando, Carlos. Oye, no. Pues ya escuchamos la esquina. Vemos un peleador que está psicológicamente derrotado. El peso no lo hizo. Él va a buscar el knockout. Va a buscar darlo todo. Y cuando lanzas todo el oxígeno que te queda en el cuerpo, pues ya no tienes cómo defenderte. Y viene un David Martínez que ahora David es que está calentando. Me gusta esta novela porque lo que pasa dentro del enlonado, muchos lo sabemos ya nosotros y no ellos. Y lo tienen que interpretar. Ataca justamente David Martínez. Y lo hizo sabroso con la derecha. Ataca Zarauz, que empieza a buscar eso. El knockout como tal. Se quita otra vez buena defensa. A tratar del derribo. ¿Cuántos no ha fallado el peruano? Todos. ¿Cuántos aciertos ha tenido el mexicano? Eso lo están marcando los jueces. El riesgo va a venir. Zarauz va a tratar de mostrarlo todo. Vamos a ver quién tan campeón es Martínez. Vuelve a atacar. Y mete la derecha larga palma a penita rozando. Y fíjate que el peruano, en este caso el mercenario Zarauz, está sintiendo el peso. Ya se nota como más cansado, más pesado. Uy. Él lo dijo.
y están estrellando todos los golpes de David Martínez en su cuerpo, y eso mella, no sabemos si... Fíjate que el golpeo en todos los deportes de combate extremo como esto, el golpeo es acumulativo, y eso termina por cansarte las manos, cansarte la cabeza, te empieza a doler el cuerpo, te cruje el cuerpo, y es el momento en que Martínez puede apuntalar hacia adelante. ¿Qué cree que tenemos? Pues, ¡El Open Score! Ahí está el Open Score, sopas. Hay una diferencia enorme, al menos en 3 episodios. Uno tiene arriba a David Martínez apenas por 1. 2 lo tienen por 3. Esto se está poniendo interesantísimo. Pues, como bien lo dices, Carlos, David Martínez en el asalto anterior, sobre todo, se impuso como campeón. Demostró por qué esa Uchiro entró perfecto en el cuerpo de Zaraúz, que ya resiente todo lo que le tiran, lo agarra, es como un imán. Sí, le están acumulando los golpes. La Uchido estuvo chida. La verdad es que el giro estuvo espectacular y terminó por meterlo justamente arriba en la cadera. ¡La rodilla entró! ¡Rodilla! ¡Durísima! Trata de no acalambrar las manos, Zaraúz, el peruano, de soltarse. Está demasiado tenso. David sigue marcando con golpes falsos. Las fintas son buenísimas. Te fintan, te generan que tengas una distracción, que estés atento a todo. Y terminan por tensarte el cuerpo también. Y tenemos las estadísticas en pantalla. 27 golpes contra 54 de parte de Martínez. Patadas 23 de Martínez, 17. La efectividad, vean nomás. 83.7% por parte de Martínez contra un 72.1% por parte de Zaraúz. Su efectividad de golpeo es como su efectividad del knockout. Él tiene más de 80% de efectividad del knockout. Y lo refleja en su manera de golpear. Escoge muy bien los golpes y los acierta. Por eso es el campeón de esta división, David Martínez, y está defendiendo el título con éxito en esta ocasión. Mira, finta como tratando de abrir los golpes. Esas son peligrosas, debes de tener cuidado. Debes ser un tiempista para que no te pesquen justamente en la revuelta y los golpes falsos. Vuelve a hacerlo justamente David Martínez. Lo veo más metido en la contienda. Lo veo que necesita meter más golpes. Ataca a Zaraúz lanzando primero el jab, preparando la derecha. Los derechos a veces tienen eso, anuncian demasiado los golpes y lo hacen mostrando el hombro. Sigue rebotando el mexicano. Buen terreno, cómo no, en 1.42 lo que queda todavía en el espacio de la pelea. Sigue levantando las manos, ataca, levantó la zurda, entró pesada, apenas rozándole, pero es el primer anuncio. Vuelve con las patadas laterales, sigue mostrándose rey, el campeón que es el gallo, el campeón que es justamente David Martínez. Y David Martínez sigue atacando la base del peruano de Zaraúz, del mercenario, que ojo, esa pierna delantera ahí ya no tiene base, no tiene muy buena base para apoyar y acertar un recto de derecha fuerte o potente, porque eso es lo que ha hecho Martínez. Le ha robado la pierna de apoyo. Ya vemos si pueden ver en su televisión cómo tiene esa pierna izquierda, esa pantorrilla, esa tibia, está enrojecida. Está lastimada. Está lastimada, está inflamada, y es su pierna de apoyo para golpear porque es derecho, y va a seguirlo haciendo. Entra bonito, ataca por arriba. Una cosa es la que pide Pedro, la pierna justamente izquierda de Zaraúz, que está lastimada, y por el otro lado un rosetón en el ojo. Vuelve a atacar, vuelve a meter patada en esa zona. ¡Entra una patada! ¡Victoria! ¡Brutal! ¡Mortal! ¡Espectacular! ¡Qué pelea! ¡Qué patada! ¡Qué knockout! ¡El Black Sparta! Y esto va a ser... Chino Mawashi de la escuela, con el talón impactando en la cara del mercenario Zaraúz. ¡La quiero ver! ¡Eso es un highlight, Carlos! ¡La repetición! ¡Qué cosa! ¡Brutal! ¡Lo clava como un avestruz! ¡Se levanta, que es la mejor noticia! ¡Pero vean, patada barrida! ¡Y dice, ahí te va, carnal! ¡Qué patada verdaderamente brutal! ¡Enorme! ¡Devastadora! ¡Implacable! ¡Vaya impacto poderoso! Excelente la técnica por parte de David Martínez. Vemos su despliegue de ese pateo de karate, esa Uchiro Mawashi, que entra exacto con el talón donde tiene que acertar a la mandíbula de su oponente, mandándolo al otro mundo. Damas y caballeros, después de 4 asaltos de mucha más acción, ladies and gentlemen, after 4 rounds of much more action, a 4 minutos 17 segundos del round número 4, 4 minutes and 17 seconds of round number 4, spectacular kick puts an end to this fight, una patada espectacular pone final a este encuentro. Para el ganador, por TKO, for the winner, by TKO, and still, the combate global bantamweight champion of-